¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, sean bienvenidos. Bueno, pues ya son las 11, vamos a arrancar. Mi nombre es Iván, soy ingeniero de aplicación para la empresa Quimeca y hoy pues vamos a abordar el tema de modelado de contacto en Abacus. Antes de comenzar, pues voy a dar una breve introducción sobre la empresa, sobre Quimeca, para que nos conozcan y posteriormente pues vamos a arrancar con el tema central del seminario. Bueno, pues ¿quién es Quimeca? Somos una empresa 100% mexicana, una empresa de ingeniería que proporciona servicios, software y hardware para el diseño y desarrollo de nuevos productos. Contamos con experiencia en diseño y simulación numérica avanzada para la evaluación de integridad estructural, flujo de fluidos, multifísica y procesos de manufactura. Algunas de nuestras capacidades, pues, es el análisis de elemento finito, ¿no? Para la extracción de esfuerzos, vibración, ¿no? Entre otras cosas. El diseño con herramientas CAD, procesos de manufactura. Diseño, desarrollo y construcción de bancos de pruebas, entre otras cosas. Quimeca es un distribuidor de Dassault Systems con su expertise en Simulia, lo que significa que tenemos el conocimiento y experiencia en herramientas como Abacus, Tosca, FISAFE, entre otros. Quimeca es partner de Dassault y centro de certificación para los que estén interesados en obtener una certificación para los softwares de CATIA y Abacus. Muy bien, pues ya con esto vamos a pasar al tema central del webinar. Modelado de contacto en Abacus. Bueno, los temas que vamos a abordar el día de hoy son los siguientes. El contacto en Abacus. Una breve descripción de lo que sería el contacto general. Vamos a abordar principales características del contacto general, algunas de sus limitaciones y posteriormente pues vamos a arrancar con lo que son los pares de contactos, ¿no? Sus principales características, limitaciones y vamos a abordar una pequeña conclusión, ¿no? Una elección entre lo que sería los contact pairs y el contacto general, ¿no? ¿Qué es preferible ocupar en qué situación? Para terminar, pues vamos a desarrollar un breve ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico en Abacus para conocer un poquito más cómo se desarrollan estos pares de contactos. Y bueno, pues vamos a arrancar con el contacto en Abacus. Nos dice que Abacus Explicit, no necesariamente en Abacus Explicit, Abacus en general, también en estándar, nos proporciona un par de algoritmos para modelar el contacto dentro de nuestras simulaciones. Uno de ellos, pues, es el contacto general, ¿no? Este contacto general nos permite definir el contacto entre todas las regiones, entre todos nuestros componentes de un modelo, utilizando simplemente una interacción. Las superficies que pueden interactuar entre sí comprenden el dominio de contacto y pueden abarcar muchas regiones desconectadas de un modelo. También tenemos el algoritmo de los pares de contactos que nos dice que describe el contacto entre dos superficies. Esta definición es mucho más explícita, más cuidadosa, tiene muchísimo más restricciones, ya que nosotros definimos el contacto el contacto posible entre todo el modelo, ¿no? Todas las posibilidades de contacto que hay. Entonces requiere un poquito de mayor esfuerzo por parte del usuario para desarrollar estos pares de contactos, ¿no? Aquí hay un par de ejemplos, ¿no? En donde está el contacto en un dominio del modelo, ¿no? El contacto general y pues donde se requieren múltiples interacciones, ¿no? Definirlas. Aquí tenemos una tabla comparativa de lo que es el contacto y los pares de contacto, ¿no? Dentro de lo que son las interacciones en el contacto general, pues generalmente los cuerpos en el modelo, ¿no? Generalmente pues incluye a todos, ¿no? Todos los componentes que vamos a incluir dentro de nuestra simulación. La superficie predeterminada, ¿no? En cuanto a las superficies que van a interactuar, se va a definir automáticamente con esta interacción de contacto general. Sin embargo, nos dice que podemos incluir o excluir pares de superficies. Una de las características es que tiene muy pocas restricciones sobre los tipos de superficie involucradas.
y el método que ocupa en restricción de contacto es el método penal o el método de penalización. En la parte de los pares de contacto, sus interacciones, bueno, deben de definirse, ¿no?, especificando cada uno de los de las superficies individuales que pueden interactuar entre sí. Como lo dije hace un momento, pues contiene más restricciones, ¿no?, sobre los tipos de superficies que se involucran. En cuanto a los métodos que utiliza en la restricción del contacto, está el cumplimiento cinemático y nuevamente el método penal. Los vamos a ver un poquito más detallados más adelante. Vamos a ver algunas, algunas de las descripciones que nos brinda el Abacus para con el contacto general, ¿no? Nos dice que es un algoritmo de contacto unificado, único, capaz de manejar todo tipo de interacciones de contacto. Es definido como contacto general o automático. En este, pues, no es necesario especificar diferentes tipos de contacto, diferentes interacciones. Nos dice que el contacto general es para todo el modelo, todo tipo de elementos, ¿no?, de componentes que tengamos dentro del modelo. Abacus define automáticamente la superficie con todo incluido, ¿no?, que abarca, pues, todas las facetas de superficie basadas en elementos, así como las superficies rígidas analíticas, como podemos ver aquí en la animación. Aquí tenemos lo que es la rigidez de penalización. Está elegida automáticamente a la hora de definir el contacto general. No requiere intervención del usuario. Lleva un control automático de la estabilidad del incremento de tiempo en todos los casos. Y el contacto general funciona bastante bien para cuerpos o geometrías bastante diferentes, ¿no? Ya sea que tenga propiedades diferentes, ¿no? Nos funciona muy bien el contacto en este tipo de elementos. Bueno, el algoritmo de contacto general está orientado, ¿no?, mayormente a lo que son modelos con múltiples componentes y topología compleja. Las superficies pueden abarcar cuerpos no unidos, que incluyen regiones rígidas y deformables, que tienen elementos mixtos, ¿no?, diferentes tipos de elementos. La especificación por pares es permitida. Los pares de contactos dentro de este contacto general son permitidos. Las definiciones de contactos se simplifican enormemente para con los pares de contacto, ¿no? Sin embargo, cuando comentamos aquí que los pares de contacto son permitidos, nos dice que podemos nosotros detallar nuestra simulación, el contacto dentro de nuestra simulación, gradualmente, según lo requiera nuestro análisis. El algoritmo de contacto general ha sido desarrollado para minimizar la necesidad de controles algorítmicos manuales. Es considerablemente más rápido que el algoritmo de par de contacto, ¿no? Así que vamos a continuar. Aquí tengo un par de ejemplos aquí para el contacto general, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de aplicación, esta aplicación que muestra un vehículo de BMW, un vehículo completo que va a impactar una barrera rígida, ¿no?, una velocidad de 56 kilómetros por hora. El tamaño de nuestro problema nos indica que son 700,000 elementos. Aquí vamos a nosotros a definir el contacto general, porque a lo mejor nosotros no vamos a saber en pares de contacto pues qué tantas interacciones pueda llegar a tener el modelo. Entonces, para no complicarnos la vida, para que nuestra simulación sea más sencilla, ¿no?, pues existe esta parte del contacto general, que nos va a ayudar a simplificar y a reducir el tiempo a la hora de nosotros hacer la simulación. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no?, en donde tenemos a un tren, ¿no?, que va a ser impactado de forma frontal, un choque frontal. El análisis nos simula la sección del tren que va a impactar nuevamente a una barrera rígida. En este caso, la definición de interacciones de contacto, ¿no?, si usáramos pares de contacto, requeriría un esfuerzo significativo, ¿no?, ya que, como podemos ver en la animación, pues son muchos contactos, muchas interacciones que se están produciendo,
Sin embargo, el contacto general pues representa automáticamente todas las posibles interacciones de contacto. El hecho de que sea una sola interacción para el modelo no quiere decir que sea menos precisa, menos factible, ¿no? Ya que aquí, como podemos ver, ¿no? La forma deformada resultante que tenemos por parte de la simulación pues coincide estrechamente con los resultados experimentales desarrollados, ¿no? Y bueno, pues vámonos con las principales características que nos arroja Abacus con este algoritmo. Se especifica como parte de la definición del modelo, es obligatorio. Cuando tengamos un modelo con dos o más componentes que van a interactuar en la simulación, es necesario especificar un contacto, ¿no? Ya sea contacto general o contacto por parejas. Se permite una topología de superficie muy general. Utiliza algoritmos de seguimiento para garantizar que las condiciones de contacto se cumplan de forma eficaz. El contacto va a ser considerado a lo largo de la simulación, ¿no? Puede utilizarse simultáneamente con el algoritmo de pares de contacto, que no hay ningún problema. Y la formulación de contacto superficie-superficie es la principal, ¿no? Es la formulación principal que va a ocupar el contacto general. Sin embargo, está complementada por estas formulaciones que son el borde, ¿no? De una geometría contra una superficie, contra una cara, complementada con formulaciones de borde a borde y de vértice, ¿no? O nodo contra la superficie, que es donde pudiera llegar a verse más penetraciones por parte de los elementos. La topología de superficie. Las superficies pueden abarcar cuerpos no unidos. Dentro del contacto general nosotros podemos apreciar aquí un ejemplo, ¿no? El del tazón de naranjas y limones. Tiene una sola superficie que cubre todos los cuerpos, que sería el tazón. Y considera aquí el contacto que va a tener cada uno de los cuerpos, ya sea deformables y rígidos, ¿no? Ya que nos dice aquí, las superficies pueden incluir regiones deformables y rígidas. Deformables, como lo son las naranjas y los limones, y rígidas, como sería el tazón o la mesa. Permiten las superficies pueden tener varios tipos de elementos primarios mixtos y más de dos superficies pueden compartir un borde. Permite el modelado directo de intersecciones en T, etc. Bueno, dentro de lo que es el contacto general, las operaciones booleanas se pueden realizar en superficies para generar otras superficies y estas se pueden usar por contacto general. Restricciones de acoplamiento basadas en la superficie y soldaduras por puntos independientes de la malla. No va a tener ningún problema el contacto general a la hora de que nosotros ocupemos estas operaciones booleanas. El contacto nodo a cara. La mayoría de las intersecciones de contacto se resuelven. La mayoría porque en algunos casos aquí el contacto general sí se llega a comer ciertas penetraciones. Sin embargo, nosotros podemos arreglarlas con este contacto por parejas que nos permite restringir de mejor forma. Las caras de la parte shell pueden experimentar contacto en ambos lados, incluso si se usa un identificador de cara para definir la superficie. Dentro del contacto borde a borde, detecta los pocos contactos perdidos por el enfoque de nodo a cara. En algunos casos, pues puede producirse un contacto físicamente significativo sin penetración de los nodos en las caras. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Con esta animación en un contacto de borde a borde y de borde del perímetro contra el perímetro de la parte shell. Perdón. Bueno, el algoritmo considera el contacto de borde a borde para el perímetro de la carcasa, la viga y bordes de la armadura de forma predeterminada. Los bordes de características geométricas se pueden incluir opcionalmente en la misma definición del contacto general. Múltiples contactos por nodo.
Dentro del contacto general no existe un límite de contactos simultáneos por nodo. Pueden producirse múltiples contactos por nodo esclavo al modelar múltiples capas de shell o el aplastamiento severo, ¿no? Como podemos apreciar aquí el ejemplo de la trituración de extrusión del aluminio. Y aquí el caso real. Muy bien, pues otro ejemplo, ¿no?, que tengo aquí es los múltiples contactos por nodo. También pueden ocurrir cuando múltiples cuerpos sólidos se encuentran en las esquinas. El contacto general no tiene ningún problema para detectar estos contactos, ¿no? El ejemplo aquí tenemos un tipo Jenga, ¿no? Una caída de pila de bloques. Y bueno, pues vamos a ver las limitaciones que tiene el contacto general, ¿no? Actualmente lo siguiente no se puede usar con contacto general: el contacto forzado cinemáticamente. Veíamos nosotros en la tabla comparativa que uno de los métodos que ocupa los pares de contacto es el método cinemático. Entonces, estas limitaciones se pueden superar mediante el uso de pares de contacto. Esta limitación se puede superar sin ningún problema utilizando esos pares y se puede utilizar el contacto general junto con los pares de contacto. ¿Qué otra cosa no podemos nosotros, o qué limitaciones nos tiene el contacto general? Modelos de cierre de presión por contacto exponencial y sin separación. Es uno de los problemas de penetración más comunes, a lo mejor, que puede presentar el contacto general. Otra de las limitantes es que el coeficiente de fricción dependiente de temperatura o algún campo variable, pues no lo considera el contacto general. Sin embargo, estas especificaciones, esta parte explícita del contacto sí lo tiene los pares de contacto, y aquí es donde se anulan sus limitaciones del contacto general. Así que pues vamos a abordar lo que son los pares de contacto. ¿Cuáles son las principales características si no vamos a ocupar el contacto general? El contacto entre pares de superficies se define explícitamente por pares de superficies, y en este mismo pares de superficies nosotros especificamos muchísimo más restricciones. Son parte de la definición del modelo, como lo comentábamos, en el contacto general, pues es necesario nosotros asignar un contacto en Abacus para un modelo que contiene múltiples componentes. Los pares de contacto se pueden usar con el contacto general, una de las fortalezas que tienen este par de algoritmos. El algoritmo de pares de contacto tiene más restricciones sobre los tipos de superficies involucradas. Puede formarse utilizando pares de superficies rígidas o deformables, o una sola superficie deformable. No es necesario utilizar superficies con mallados iguales. Tres pasos para definir una pareja de contactos, un par de contactos. Tenemos que definir superficies basadas en los elementos subyacentes, la geometría definida analíticamente o los nodos subyacentes. Para definir ya lo que serían las superficies, habría que seleccionarlas, ¿no? Todas las que pudieran llegar a interactuar en la simulación, y posteriormente pues ya definir las propiedades de interacción que va a tener estas superficies, ¿no? Fricción, ¿no?, capas suavizadas, etcétera. Las restricciones de pares de contacto se pueden aplicar con uno de los siguientes algoritmos. El algoritmo cinemático es el predeterminado, ¿no?, para en cuanto mandamos un par de contacto. Sin embargo, también ocupa el método penal. En la mayoría de los casos, los algoritmos tanto cinemáticos como de penalización pues van a producir casi los mismos resultados. Sin embargo, en algunos casos es mejor o es preferible ocupar un método contra otro. El contacto cinemático siempre se prefiere sobre el contacto de penal, el contacto de penalización, cuando se realiza un análisis de componentes que involucra colisiones elásticas. Una de sus capacidades también es que las señales de aceleración pues son menos ruidosas, pero vamos a ver ya la comparación que tienen este par de metodologías, este par de algoritmos. El contacto cinemático, la formulación de contacto cinemático predeterminado logra el cumplimiento preciso de las condiciones de contacto, ya que es más
explícito a la hora de definirlo en Abacus. Funciona bien en la mayoría de los casos, sin embargo, en algunos problemas el parloteo, ¿no?, puede funcionar o pueden funcionar, mejor dicho, estos contactos con el método penal, con el método de penalización. Y una de las características de este contacto cinemático, una de las limitantes, es que no se puede modelar el contacto con superficies rígidas, con rígidas. El contacto penal. Este algoritmo de contacto penal nos proporciona una aplicación menos estricta, ¿no?, de las restricciones, ya que es el que ocupa también el contacto general. Este, es menos estricta de las restricciones de contacto que el cinemático. El algoritmo de penalización permite el tratamiento de tipos de contacto más generales y aquí nos involucra ya el contacto entre cuerpos rígidos. Dado que el algoritmo de penalización introduce un comportamiento de rigidez adicional en un modelo, pues esta rigidez se ve reflejada en el incremento de tiempo estable. ¿Qué limitaciones tenemos en los pares de contacto? Bueno, dentro de las limitantes de los pares de contacto, pues nos podemos encontrar que no podemos formar una superficie, no podemos formarlos con una superficie bidimensional y una tridimensional, cosa que el contacto general no tiene ningún problema. No se puede formar con superficies agrietadas para elementos. La entrada requiere más trabajo por parte del usuario, ya que nosotros debemos de definir las superficies y las interacciones se definen por pares. Ya hay, bueno, existe una parte para facilitar estos pares de contactos que se llama Find Contact Pairs, en donde Abacus empieza a localizar todas las posibles interacciones y las convierte a pares de contactos. Entonces, también aquí hay cierta facilidad. Pero obviamente, pues, las superficies de contacto deben extender... Ah, bueno, esto es aparte, ¿no? Las superficies de contacto deben extenderse lo suficiente para incluir todas las regiones que puedan entrar en contacto. Sin embargo, incluir nodos o caras que nunca experimentan contacto puede resultar en un coste computacional adicional significativo. Quiere decir que si nosotros estamos considerando un par de superficies y una de las superficies nosotros la alargamos más de lo que podría llegar a presentarse el contacto, pues aquí va a reflejarse ese coste. Lo que definía yo aquí arriba, lo que explicaba del Find Contact Pairs, es que Abacus pues nos apoya, ¿no?, en no a lo mejor nosotros tener que definir, ¿no?, un par por un par en una simulación compleja, ¿no?, con múltiples componentes. Esta opción del Find Contact Pairs nos apoya para que pues nos ahorremos cierto trabajo, sin embargo, pues también se traduce en coste computacional, entre más interacciones tenga nuestro modelo. Y bueno, pues vamos a abordar la conclusión general, ¿no? Esta elección entre el contacto general y el contact pairs, ¿no?, los pares de contacto. Si tuviéramos que definir de una manera simple y rápida cuál es la diferencia a la hora de elegir entre estos dos enfoques, se podría decir que a la hora de definir una interacción de contacto, nosotros vamos a escoger el contacto general. ¿Cuándo? Cuando nosotros tengamos un modelo complejo, un modelo con demasiados contactos entre diferentes superficies y que en principio nosotros no supiéramos ni por dónde empezar, ¿no?, dónde pudieran ocurrir estas interacciones. En cambio, elegiríamos los pares de contacto cuando fueran simulaciones más sencillas o para complementar este contacto general, ¿no? Muy bien, compañeros, pues vamos a abordar lo que sería ya la parte práctica. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta, la pudieran ir desarrollando ahí en la sección de preguntas o respuestas, preguntas y respuestas, perdón, o en la parte del chat, o si gustaran prender su micrófono. Bueno, pues vamos a arrancar con el workshop, el taller, ¿no?, el ejemplo práctico. Sí. Déjame hacerte una... Claro, adelante, Inge. Comentar algo. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, adelante.
Bueno, Iván ya nos explicó ahí algunos aspectos del contacto general. Comentó que había dos algoritmos principales para definir pares de contacto. Realmente ya se usan, se mencionan normalmente dos pares de contacto, pero la realidad es que hay tres formulaciones de pares de contacto, ¿no? Abacus estándar es el solver más viejito, es de 1978, y por aquellos entonces empezó usando elementos gap. Eso es lo más viejito que hay de contacto. Estos elementos gap pues parecen como un capacitor, pero realmente son elementos gap, son elementos mecánicos. Y voy aquí a mostrarles esos elementos gap. ¿Dónde los dejé? Ahí está. Esta es la nomenclatura de los elementos gap. Los menciono porque todavía hay ciertas aplicaciones donde se pueden usar estos elementos gap. Están definidos por dos nodos, ¿no? Entonces, hay dos nodos y entre esos dos nodos se define un claro, que sería H. Y entonces, cuando ese claro se pierde, entonces ya empieza a haber transmisión de fuerza. Entonces, realmente las formulaciones existentes en Abacus, aunque esta primera, de elementos gap, ya casi no se usa, pero existen. Quizás pudieran usarse en algunas otras simulaciones. La que ya comentó Iván, pares de contacto y contacto general, son los más nuevos, están disponibles tanto en el Abacus estándar como en el Abacus Explicit. Y esto ya lo comentó. La gran diferencia es que cuando usamos pares de contacto, hay que hacer mucho trabajo en el preprocesamiento, mucha talacha, definir las superficies, definir las propiedades del contacto, asignar el par de contacto definiendo superficies. Aquí en esta imagen podemos observar, ¿no? Por ejemplo, en este modelo de elemento finito, que es un flange sujeto con tornillos, y esto, entre ellos hay un gasket. Entonces, aquí no se ve en este input file, pero arriba viene un asterisco surface o varios asteriscos surface definiendo las superficies. Luego, par de contacto. Este sería un primer par de contacto que involucra la superficie esclava bolt 1 y la maestra flange 1. Luego, para cada uno de estos contactos posibles en este modelo 3D, hay que ir definiendo uno a uno los contactos, los pares de contacto. Si lo hacemos con contacto general, miren qué rápido es. No es necesario definir las superficies, solo hay que definir las propiedades, eso sí. Y podemos ver, el modelo no es muy grande, involucra pocas piezas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 8 piezas más o menos. Pero miren, en 8 piezas la diferencia entre pares de contacto y contacto general en el preprocesamiento es muy, muy diferente. Otro punto importante en pares de contacto y en contacto general: en pares de contacto uno tiene que definir contacto superficie-superficie, contacto nodo-superficie, edge-superficie, etcétera, etcétera. En contacto general, automáticamente va a encontrar el autocontacto. Y aquí tengo otra imagen que les puedo mostrar. Como sabemos, en elemento finito hay diferentes grados de discretización. Iván presentó en elementos sólidos lo que es superficie-superficie. En elementos sólidos, edge-superficie. Pero realmente en todos estos modelos tridimensionales tenemos 3D, 2D, 1D. Entonces, por ejemplo, en contacto general automáticamente detectará contacto superficie-superficie. Edge-superficie, por ejemplo, el edge de un sólido con la superficie de un sólido. El edge de un cell con la superficie de un sólido.
el edge de un beam o de un truss contra la superficie de un sólido. O bien puede encontrar edge de beam to beam o truss to truss, el edge de un sólido contra el edge de otro sólido, el edge de un shell contra otro shell y así. Entonces, eso es bastante poderoso. Bueno, eso es lo que quería yo comentar a grandes rasgos. Y, Iván, ya puedes continuar con el ejercicio, por favor. Sí, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues vamos a entrar a lo que sería la interfaz de Abacus. ¿No? Ya estamos aquí. Voy a desarrollar un ejemplo muy sencillo para complementar. Vamos a ver, acá tengo... Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a desarrollar este ejemplo. Voy a desarrollar un contacto y posteriormente aplicar una fuerza en una parte de nuestros componentes en tres steps. Vamos a tener nuestro step inicial, ¿no? Aquí está el ensamble que vamos a desarrollar. Vamos a ocupar un tablón de aluminio. Un bloque rectangular de acero de estas medidas y un bloque curvo igualmente de acero. Solo se está viendo el es verdad. No se ve lo que está haciendo. Permítanme. Ahí va. Gracias. Listo. Bueno, pues. Listo, ahí ya se debería de ver, ¿verdad? Ya se ve. Muy bien, gracias. Disculpen, compañeros. Bueno, como les decía, vamos a utilizar un tablón de aluminio, ¿no? De estas dimensiones, un bloque rectangular de acero de estas dimensiones y este bloque curvo igualmente de acero. Nos vamos a, en el primer step de Make Contact, vamos a desplazar lo que será el tablón de aluminio y el bloque de acero 2 milímetros, 0.2 milímetros, para poder apreciar el contacto que se va a desarrollar. Vamos a fijar, vamos a aplicar un encastre en la parte de la cara inferior, en la parte de abajo de lo que sería el bloque de curvo, y pues vamos a apreciar ese contacto. Voy a dejar un mallado un poco burdo aquí, para ver si pudiéramos llegar a apreciar alguna penetración por parte del bloque para con el tablón y después cómo manejar esa penetración, ¿no? Cómo eliminarla. Una de las, de las cualidades que también tiene este contact pairs es el definir una superficie maestra y una superficie slave, ¿no? Una superficie esclavo, ¿no? Una de las normas que nosotros encontramos en Abacus es que los nodos de la superficie esclava no pueden, ¿no?, entre comillas, penetrar a la superficie maestra. No pueden penetrar en la superficie maestra. Sin embargo, por el contrario, los nodos o los vértices de la superficie maestra sí pudieran penetrar en la superficie esclava. Entonces vamos a definir, ¿no?, un mallado un poco burdo, ¿no?, aquí, y vamos a definir esta como una superficie esclava y esta como una superficie maestra y esta como una superficie esclava, para ver si pudiéramos nosotros apreciar esa penetración y posteriormente pues arreglarla. Por último, en el último step vamos a aplicar una fuerza. Vamos a aplicar una fuerza en estos vértices, en estos corners, de 4E a la 6 newtons, y vamos a fijar un encastre en estos extremos de nuestro modelo, de nuestro ensamble, y pues vamos a ver, ¿no?, el comportamiento que va a tener con el contacto y pues cómo se desarrolla esta fuerza, cómo va a jalar a este tablón. Muy bien, pues vamos a empezar a desarrollarlo. Ahora sí vamos a pasar nuevamente a lo que sería la interfaz de Abacus. Listo. Muy bien, pues aquí ya tenemos el Abacus. Vamos a darle un nombre a nuestro modelo. Voy a poner Contact Simulation. Vamos a dar OK. Ya tenemos aquí. Bueno, pues como podemos ver aquí, Abacus, ¿no?, pues nos guía
nos lleva de la mano para nosotros generar una simulación, ¿no? Para preparar un modelo, desde crear una parte, asignarle propiedades, ensamblarla, ¿no? Definir interacciones, cargas, el mallado, posteriormente el job. Vamos a iniciar con el módulo de parte y vamos a crear una parte, la primera, ¿no? Vamos a crear el bloque rectangular. Rectangular block. Nuestros elementos, nuestros componentes van a ser todos 3D, deformables, sólidos, tipo extrusión, ¿no? Va a ser un tamaño aproximado, sí, de 50, está bien. Vamos a darle. Normalmente yo siempre al inicio, pues, defino el punto central y lo fijo. Ahí está. Vamos a fijar el centro. Ya está fijo. Y pues vamos a proceder a diseñar. A pesar de que, pues, Abacus no es una herramienta CAD, ¿no? De diseño, pues cuenta con lo suficiente para que nosotros podamos diseñar, pues, piezas básicas o más o menos complejillas. Me parece que era de 20. Vamos a hacer, sí, el bloque rectangular, ¿verdad? Aquí era 10, me parece. Y no recuerdo si era 35. Era 35, sí. Entonces ya tenemos aquí esto. Vamos a darle de profundidad 35. Y aquí ya tenemos nuestra primer pieza. Bueno, vamos a hacer ahora lo que es el tablón. Blank. Lo mismo, ¿no? 3D, de tipo deformable, sólido y de tipo extrusión. Continuar. 0,0. Vamos a fijar nuestro punto de origen. A la hora de nosotros ensamblar, de crear las instancias, se van a ubicar estas partes en las mismas coordenadas en donde nosotros ubiquemos nuestro diseño a la hora de crear las partes. Así que seguramente, ya que yo estoy iniciando en el 0,0 todas las piezas, pues seguramente van a estar encimadas. Ahorita lo vamos a poder apreciar mejor. Vamos a hacer que este es de 20. Este de acá es de 2, si recuerdo. Y la profundidad es de 80. Entonces aquí tenemos nuestro tablón. Y pues ya solamente resta hacer el bloque curvo, lo mismo. Vamos a darle en continuar. Que es nuestro punto 0,0. Nuestra coordenada 0,0. La vamos a fijar con Fixed. Y listo. Bueno, aquí voy a ocupar, voy a crear un círculo. Y vamos a darle, el radio era de 10. Voy a crear otro punto aquí, menos 10, 5,0. Para tener una referencia de dónde empezar a poner la otra parte, ¿no? De nuestro componente. Lo vamos a fijar. No se vaya a mover. Pero sí vamos a darle sus dimensiones. Aquí es de 15. Aquí es de 20. Y listo. Ya está el diseño. Simplemente habría que, pues, cortar las partes que no necesitemos. Bueno, pues ya tenemos nuestro bloque curvo. La profundidad me parece que era de 20. Vámonos rapidísimo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestros tres componentes. Lo que sigue dentro de nuestra simulación, pues ese es ya empezar a definir lo que son las propiedades del material, ¿no? En este caso ya tengo yo preparados aquí unos materiales. Vamos a ver, aquí están. Este aluminio y este acero. Son los que saqué de internet para este ejemplo práctico. Aquí tenemos lo que es la densidad del aluminio, ¿no? Su densidad de masa. El módulo de Young y
el Poisson, ¿no? La relación de Poisson. Vamos a darle OK. Tenemos también el acero, su densidad de masa y su módulo de Young junto con su relación de Poisson. OK. Entonces, ya una vez teniendo nuestros materiales, pues vamos a empezar a crear nuestras secciones. Automáticamente Abacus nos permite crear estos sets. Nosotros a lo mejor pues cambiarles el nombre, ¿no? Para que se nos facilite más encontrarlos posteriormente si es que los llegáramos a ocupar. Así que pues yo normalmente pues sí les asigno un nombre para identificarlos después. Entonces aquí va a ser Curved Block. Vamos a darle en Done. Ya seleccionamos la región. Aquí no he creado ninguna sección. Crearlas. Vamos a ponerle Steel Section. Categoría de sólido de tipo homogénea. Y pues va a llevar el material de acero. Una vez creada, pues ya tenemos que asignar esta sección, ¿no? Bueno, ya como pueden ver, pues ya se pone en verde, ¿no? Se colorea de verde nuestra pieza, indicando que pues ya fue asignada correctamente un material. Entonces vamos a crearle otra sección rapidísimo. Aluminum. Lo mismo de tipo sólido, de categoría sólida, tipo homogénea. Vamos a asignarle el aluminio, el material que ya tenemos preparado. Bueno, ya tenemos nuestras dos secciones. Vamos a asignarlas. Podemos hacerlo por medio del árbol paramétrico o bien desde esta parte de los iconos que nos ofrece cada módulo. Vamos a hacerlo aquí desde el árbol paramétrico. Vamos a seleccionar nuestro set, nuestra pieza, nuestro componente. Vamos a ponerle Plank. Ok, y vamos a asignar la sección que le corresponde, que en este caso es la de aluminio. O sea, dale que sí, y pues ya tenemos el siguiente material asignado. Por último, pues ya resta el bloque rectangular. Vamos a hacer lo mismo. Un nombre para identificarlo y asignarle su material. Bueno, pues ya está asignado. Lo que sigue es ensamblar nuestros componentes. Vamos a ensamblar los tres al mismo tiempo. Lo que les comentaba, ¿no? Es que nosotros a la hora de diseñar, pues hay ciertas coordenadas en el diseño. Coordenadas que se van a ver reflejadas a la hora de montar el ensamble, como podemos ver aquí. Nosotros ocupamos esta parte de auto offset para pues, separar los componentes, ¿no? que vamos a incluir en la simulación. Entonces, en este caso, pues los voy a separar para que no estén unidos. Vamos a poner primero esos dos y listo. Bueno, pues vamos a mover lo que serían nuestras instancias para que estén de forma correcta. En este caso voy a ocupar la opción de face to face. Voy a crear restricciones de posición para ubicar de forma correcta nuestro modelo. Vamos a empezar con la de abajo. A la hora de nosotros seleccionar aquí este icono, nos va indicando Abacus, nos va llevando de la mano para nosotros poder hacer de forma adecuada la aplicación de esta herramienta, ¿no? Nos dice que aquí vamos a seleccionar un plano de nuestra instancia móvil. En este caso yo voy a mover esta. Y posteriormente, pues, un plano de nuestro elemento que se va a quedar quieto, ¿no? Que va a quedar fijo. Bueno, pues ya está seleccionados los dos. Aquí lo que nos dice es simplemente que hay que buscar que coincidan las direcciones de las flechas para poder definir ya una restricción de distancia, ¿no?
En este caso, vamos a bajar un poquito más lo que sería el bloque curvo a 25, ya que de aquí a aquí eran 15 y el radio era de 10. Listo. Nuevamente vamos a ocupar este y ahora pues habría que rotarlo. Esta es una opción para a lo mejor no ocupar esta opción de translate o de rotate. Entonces vamos a irnos rapidísimo. En este caso parece que está bien. Ok. Para que quede a la mitad deben de ser alrededor de 30. Bueno, en este caso, pues Abacus nos indica que pues, habría que haberle puesto negativo. No hay ningún problema. Nosotros aquí en la parte de ensamble, ¿sí?, podemos nosotros editar ese movimiento. Simplemente le damos un negativo y ya nos ubica en la posición correcta. Nuevamente voy a ocupar esta restricción y vamos a aparejarla con esta cara. Ok, de cero, vamos a dar enter y ya tenemos el primer elemento. Vamos a agregar nuestro bloque rectangular para empezar a anexarlo. Vamos a darle ok. Y vamos a ocupar la misma dinámica. Vamos a ocupar esta restricción. Primero, de abajo. Entonces, esta es la móvil. Tiene que ser la de arriba, ¿verdad? Esta es la fija. Que coincidan, ¿no?, las flechas. Y vamos a darle la distancia o la separación que va a tener esta restricción. Le voy a dar de cero. Ahora vamos a definir la restricción de esta cara. También va a ser de cero. Y ya para terminar, esta última restricción que también va a ser de cero. Bueno, pues ya está listo la preparación de nuestro ensamble, de nuestro modelo. ¿Qué sigue? Bueno, pues vamos a crear nuestros steps, igual se puede hacer desde el árbol paramétrico, en la parte de step. Vamos a crear el primero que es el make contact, donde va a ser contacto, donde vamos a hacer ese desplazamiento de 0.2 milímetros. Va a ser un procedimiento de tipo general, un estático general. Vamos a darle en continuar. Aquí voy a activar la no linealidad geométrica, ¿no?, para que nos pueda brindar los efectos de no linealidad. Aquí pues no habría que mover, bueno, a lo mejor aquí en el incremento inicial, 0.1, para que se le facilite un poco al solver. Y en cuanto al tiempo del periodo, pues normalmente se asigna un tiempo real, va a ser de un segundo. Vamos a darle OK, ya tenemos el primer step, vamos a crear el siguiente. Este va a ser el donde vamos a aplicar la fuerza. Lo mismo, estático general, tipo general. Vamos a darle continuar. La no linealidad geométrica se activa automáticamente, se enciende ya después de nosotros activarla en un step pasado. Lo mismo, vamos a poner 0.1 en el incremento inicial y no lo vamos a mover nada más. Muy bien, pues ya tenemos nuestros steps creados. Lo que sigue ya es crear las propiedades de interacción. En este caso voy a crear dos. Voy a crear un par de fricciones. Aquí, frictionless, no va a haber fricción entre lo que sería el bloque curvo y el tablón de aluminio, que no haya fricción, que no se muevan. Y aquí arriba voy a aplicar una fricción de 0.1 entre el bloque rectangular y el tablón. Entonces vamos a empezar a asignar la primera. Ahí está. Frictionless. Continuar. Aquí lo vamos a dejar así.
su comportamiento tangencial va a ser frictionless y vamos a darle OK. Ya tenemos la primera interacción, la primera propiedad, perdón, y aquí vamos a crear la fricción que le vamos a asignar al bloque rectangular. Va a ser un comportamiento tangencial de tipo penalty. Aquí tenemos tres pestañas, ¿no?, para nosotros asignar diferentes restricciones o asignar o formular de manera más explícita a lo mejor la fricción. Aquí simplemente le voy a dar 0.1. Aquí es por si nosotros quisiéramos agregar variables dependientes. En este caso no lo vamos a ocupar. Tampoco vamos a ocupar el shear stress, el esfuerzo cortante, ni el desplazamiento elástico. Vamos a darle un OK. Ya tenemos nuestras dos propiedades de interacción y pues vamos a proceder con las interacciones que vamos a desarrollar, ¿no? Los pares de contacto que vamos a desarrollar. Bueno, para esto voy a crear algunas superficies dentro del ensamble. Unas surfaces. Vamos a aplicar aquí curved. Curved block. Continue. Y esa va a ser la superficie que va a interactuar. Vamos a crear la siguiente. Plank bottom. Y aquí va a ser esta parte. Listo. Plank top. Vamos ahí. Ahí está. Aquí tenemos esta. Y por último, la superficie de abajo. Rectangular. Bottom. Ah, bueno, para este caso, pues es un poco complicado seleccionar la parte de abajo. Bueno, lo que podemos hacer es. Podremos también. Bueno, hay varias formas que podemos hacer aquí. A lo mejor es poner una instancia, seleccionar. Voy a hacer es simplemente ubicar, aquí está, ubicar esta restricción de posición, la voy a suprimir, se va a bajar un poquito aquí la pieza, ya podríamos seleccionarla sin ningún problema. Rectangular, botón, vamos a ver si se puede. Ahí está. Entonces ya tenemos las superficies que vamos a ocupar para el contacto. Vamos a la parte de interactions. Primero va a ser curved con el tablón. Interaction. Lo voy a asignar desde el step inicial. Entonces vamos a aplicar esta surface contact. Vamos a darle continuar y aquí nos dice que podemos volver a crear otra superficie. Sin embargo, pues nosotros ya las tenemos creadas. Vamos a ver, tenemos aquí el curved block. Aquí ya tengo el highlight section para nosotros ver qué estamos seleccionando. Es muy útil. Entonces aquí ya nos indica qué sección, qué superficie estamos nosotros escogiendo. Y por cierto que va a ser la superficie maestra, como les comentaba antes de desarrollar el ejemplo. Vamos a ver si pudiéramos generar esa penetración, ¿no? Entonces, pues aquí ya tenemos la superficie maestra. Va a ser esta parte del curved block. Vamos a dar continuar. Y nos dice Abacus, hay que seleccionar la superficie slave, la superficie esclava. Vamos a dar en surface. Y pues ya automáticamente nos manda aquí este dialog box. A este cuadro de diálogo, vamos a seleccionar la parte de abajo de nuestro tablón. Vamos a darle continuar y aquí nos aparecen estos contact pairs. Como podemos ver, pues aquí ya está un poquito más explícito, ¿no? El cómo vamos a desarrollar un contacto entre simplemente dos superficies, formulaciones de desplazamiento, ¿no? El método de discretación en este caso, pues, podría ser cualquiera de estos dos
ya que al nosotros tener una malla un poco burda, pues a lo mejor podría ser un contacto de nodo contra superficie. Vamos a nosotros a ponerle surface to surface. Y aquí tenemos algunas pestañas, ¿no? Para nosotros aumentar o agregar restricciones, ¿no? Esta parte del slave adjustment, esta parte del ajuste para lo que sería la superficie esclava, pues es simplemente para, no sé, eliminar gaps, ¿no? Ya que nos dice dónde vamos a ubicarla. Una tolerancia, eliminar gaps o penetraciones que se generen desde un inicio, ¿no? Sin embargo, aquí pues no vamos a ocupar nada de eso. Perdón, aquí para bonding, unión, no vamos a ocupar. En claro, tampoco. Tampoco vamos a ocupar aquí ningún suavizado. Entonces, pues le vamos a dar ya en OK. Ya tenemos la propiedad de interacción que vamos a seleccionar, que es frictionless. Vamos a darle en OK. Ya tenemos nuestra primera interacción definida. Vamos a seleccionar nuevamente y vamos a definir. Ah, por cierto, se me olvidó. Habría que darle resumo a esta parte también. Listo. Si no, pues no generaría un contacto. Muy bien, pues vamos ahora sí a definir la interacción número 2. En este caso es el rectangular contra el tablón. Lo mismo, surface to surface, desde el step inicial lo voy a definir. Automáticamente ya nos manda este cuadro de diálogo y ya tenemos nuestras superficies creadas. Tenemos rectangular button, que va a ser la maestra. Vamos a darle continuar y vamos a seleccionar la superficie superior del tablón como superficie esclava. Vamos a darle continuar y pues aquí no le vamos a mover nada. Lo mismo, nada más aquí va a ser el coeficiente de fricción que nosotros ya definimos anteriormente. La fricción que definimos de punto 1. Vamos a darle OK y ya tenemos nuestras interacciones. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues nosotros tenemos que definir ya ahora sí las condiciones de frontera, ¿no? Que nosotros comentábamos desde un inicio. Vamos a fijar la parte de abajo del bloque curvo. Vamos a fijar también lo que son los extremos, tanto del tablón como de nuestro bloque rectangular. Y vamos a también definir un desplazamiento de punto 2 para nosotros poder apreciar ese contacto que va a generarse. Entonces vamos a poner fix. Fix curved block. Va a ser un encastre. Nosotros aquí nos dice desde qué momento nosotros queremos generar esta boundary condition, esta condición de frontera. Podríamos nosotros dejarlas todas en una y ya después acomodarlas. Podríamos, Abacus nos permite jugar con estos. Vamos a hacerlo así. Vamos a poner todos ahorita en make contact. Ya después los cambiamos. Bueno, aquí, caray, a ver otra vez. Fix curve block. Ahí está. Encastre. Ok, aquí otra vez tenemos que nosotros crear, ¿no? En este caso sí lo vamos a crear. No definí ningún set anteriormente. Vamos a crearlo. Vamos a ponerle curved button. Para definir esta parte, esta superficie, ¿no? Ya tener el nombre. Vamos a continuar y vamos a empotrar. Vamos a empotrar esta parte. Muy bien. Y ahora, pues, lo que vamos a hacer es irnos rapidísimo porque casi es la hora. Vamos a empotrar. Lo que sigue es blank end. Vamos a ponerle así. Crear un encastre en esta parte de nuestro modelo.
Listo, ya está seleccionado. Ahora sí vamos a cambiarle aquí el nombre. Blank end. Y lo mismo, vamos a empotrarlo. Vamos a crear nuestra siguiente. Fix. Le continuar. Hay que seleccionarla. Vamos a darle don y encastre. Listo. Ya tenemos aquí empotrado es lo que necesitamos. Ahora hay que asignar la presión. Vamos a ponerle press. Vamos a ponerle press blank curved. Que sepamos qué es esta presión de aquí. En este caso va a ser un desplazamiento lo que vamos a hacer. Sí. Vamos a asignar este y vamos a ponerle blank top. Vamos a darle en done. Vamos a bajarlo 0.2, me parece que era. Sí, creo que sí. 0.2 milímetros, ¿no? Para nosotros poder apreciar ese contacto. Palomé todas las opciones para restringir cualquier otro desplazamiento. Todo va a estar en cero. Simplemente se va a mover hacia abajo. Vamos a darle OK y ya se puede apreciar aquí la presión que vamos a generar. Vamos a generar lo mismo en el otro. Press. Rectangular. Ahí. Vamos a ver otra vez. Blank. Lo mismo en un desplazamiento. Continuar. Vamos a seleccionar aquí arriba. Vamos a ponerle rectangular top. Done. Y nuevamente hacemos lo mismo. Menos 0.2. Vamos a darle OK. Y pues ahí tenemos ya todas nuestras condiciones de frontera, ¿no? Para nosotros moverlas en caso de que hubiéramos tenido algún error o quisiéramos cambiar, ¿no?, de step alguna condición, pues aquí tenemos el manager. En este caso, pues, estas presiones solamente las vamos a ocupar justamente en el step de make contact para apreciar el contacto, así que aquí podemos desactivarlas, ¿no? Como pueden ver aquí en esta parte, vamos a desactivar estas dos. Y bueno, yo regularmente, cuando es una interacción, cuando es una condición de frontera que se va a quedar durante todo el modelo, suelo dejarla desde el inicial, en este caso el curved block, pues va a generar eso, así que la voy a dejar desde el inicial. Aquí es como cada quien se le acomode, ¿no? Pueden dejarlo también en el segundo step. Voy a dejar ahí. Vamos a dar en dismiss. Pues ya tenemos aquí, ¿no?, en el step inicial, el make contact y cuando vamos a aplicar la fuerza. Bueno, ahora tenemos que aplicar la carga que vamos a dejarle. Vamos a ponerle aquí concentrate forces at corners. Vamos a encontrar aplicar una fuerza en estos corners, en estos nodos, en estos vértices. Y pues vamos a definirlos. Listo. Y aquí pues ya vamos a asignar los newtons con los que va a bajar, con los que se va a aplicar esta fuerza, 4E a la 6. Darle OK. Y aquí ya nos puede mostrar, el modelo ya está casi terminado, ¿qué hace falta? La interacción ya está. Las cargas ya están listas, las boundary conditions. Bueno, hace falta hacer el mallado. Para terminar nuestro modelo, vamos a hacerlo rapidísimo. Vamos a sembrar las semillas de nuestras partes. Vamos a darle de 4. Mallado, entre comillas, burdo.
Y vamos a mallar la parte. Ahí está nuestro primer mallado, se ve bastante bien. Vamos con este el tablón a sembrar las semillas. El mismo va a ser de 4. En este caso, pues, como podemos ver en las semillas, pues aquí es recomendable que se generen por lo menos 2 elementos en esta parte para nosotros apreciar mejor o tener mejores resultados. Eso es lo que vamos a hacer, es asignar una semilla más. Aquí en esta opción que se llama Seed Edges, vamos a modificar la cantidad de semillas que se le asignan de forma predeterminada. Nos vamos a ir por número, vamos a darle en 2, vamos a agregarle una. Y con eso yo creo que será más que suficiente. Vamos a crear la malla. Vamos a ver qué tal se ve. Perfecto. No se ve muy bien. Ahora vamos al bloque curvo. Vamos a dejar un mallado, entre comillas, burdo. Un poquito burdo en esa parte. Para ver si pudiéramos apreciar la penetración. Vamos a dejar este tipo de mallado por barrido. Vamos a darle media laxis a ver qué tal lo mejora este algoritmo. Vamos a darle crear la malla. Y bueno, como podemos ver, pues no es tan fina. Pudiera haber una penetración en esta parte. Pues vamos a ver si la pudiéramos llegar a apreciar. Muy bien, pues ya tenemos el mallado. Ya tenemos todo preparado. Voy a seleccionar un directorio para guardar nuestros resultados. Modelado de contacto. Vamos a guardarlo aquí. Ok. Y vamos a crear nuestro job. Para crear nuestro job, pues puede ser por medio de estos iconos o bien por el árbol paramétrico en la parte de abajo. Ese jobs, vamos a ponerle contact simulation. Vamos a darle continuar. Y pues aquí ya nos tiene algunas pestañas nosotros para pues definirle a Abacus cómo queremos que resuelva, ya sea por partes, qué tanta memoria le vamos a permitir a Abacus que ocupe de nuestro equipo, cuántos recursos, ¿no? La precisión de la simulación, entre otras cosas. Simplemente es darle OK, abrir el manager y darle submit. Ahorita pues ya se nos pasó un poquito el tiempo, ya tengo aquí los resultados. Tengo unos resultados previos ya realizados, vamos a abrirlos. Tengo aquí uno DB. Listo, vamos a ver los resultados. Tienen los mismos parámetros, las mismas variables. Aquí tengo yo mi simulación. Bueno, en este caso estaba un poquito más burda la... Ah, miento. Aquí tengo ya bastante fina lo que es el mallado. Seguramente ya cambié aquí. Bueno, no se va a poder apreciar la parte de lo que es la penetración. Aquí ya está arreglado, ya no va a haber penetración, pero bueno, es para ver cómo se desarrollaría, ¿no? El contacto, vamos a apreciarlo aquí, con la animación. Vamos a verlo un poquito más lento. Abacus nos permite visualizar nuestras simulaciones. En este caso estamos viendo los esfuerzos. Vamos a ver qué dice CPRESS, ¿no? La presión de contacto que hay desde, ¿cómo será acá? Es este. Primero, pues quedamos que dentro de la simulación íbamos a hacer una pequeña presión por parte de nuestros elementos. Vamos a verla. Aquí ya se puede apreciar el contacto que hay entre nuestras instancias y no hay penetración. En este caso, pues ya está arreglado el mallado, ¿no? Estuvo más fino en este lado y pues seguramente hice algunos cambios también en cuanto a la superficie maestra. Y bueno, ya posteriormente, en el step de Apply Force,
pues ya se puede ver, ¿no? Cómo se empieza a doblar nuestro tablón de aluminio sin que exista penetración alguna. Muy bien, compañeros, pues esta es la simulación, este es el ejemplo práctico que quería mostrarles, ¿no? Ya nos pasamos un poquitito del tiempo, no hay ningún problema. Si tuvieran alguna duda, si tuvieran algún comentario, ¿no? Con mucho gusto aquí para responderles. Iván, en el Facebook preguntan, ¿qué tanta diferencia hay en el tiempo de simulación entre el contacto general y los pares de contacto? Muy bien. La diferencia que existe puede ser la cantidad de interacciones que tenga tu modelo. Puede ser que a lo mejor este es un ejemplo muy, muy fácil, ¿no? Muy sencillo. Sin embargo, si fuera un ejemplo con demasiados componentes y yo hubiera ocupado contact pairs, los recursos que ocuparía la computadora, los recursos computacionales serían mayores. Por lo tanto, el tiempo para el solver, pues a lo mejor demoraría un poco más para resolver. Y en cuanto a tiempo, sería eso. O sea, entre más interacciones, pues nuestros recursos computacionales, ¿no? Los recursos que necesitaríamos serían mayores. El tiempo, ahí se incrementaría el tiempo para resolver nuestro modelo. Sí. Yo quisiera ahí agregarle un poquito. David Frías es el que pregunta esta. Sí, adelante, ingeniero. Cuando usamos pares de contacto en el preprocesamiento, como lo acaba de mostrar este Iván, cuando usamos pares de contacto, nosotros definimos las superficies. Cuando usamos contacto general, no es necesario generar las superficies. Abacus, cuando está resolviendo, está checando la distancia de las superficies libres de cada objeto. Entonces, hace un incremento de tiempo, resuelve y checa la distancia de todos los componentes que hay entre ellos. Otro incremento de tiempo, resuelve y está checando la distancia de todas las de todos los componentes. Entonces, cuando usamos contacto general, número uno, durante la solución, Abacus, ya sea estándar o explícito, debe de verificar cuáles son las superficies libres. Una vez que ya tiene esas superficies libres, checar la distancia entre todos los nodos de cada componente, inclusive entre ellos mismos, porque puede haber autocontacto. Entonces, durante el tiempo de solución, Abacus tiene que estar haciendo esos cálculos de todos los componentes, ¿no? Entonces, es un poquito más tardado durante la solución. Por eso es recomendable el contacto general cuando hay muchos componentes. En este caso, por ejemplo, tenemos tres piezas, son poquitos pares de contacto, entonces contact pairs tiene ventaja en el preprocesamiento, tiempo de preprocesamiento y tiempo de solución. Entonces, sí es un poquito más tardado. Sin embargo, las computadoras ahora son tan rápidas que la diferencia no debe ser tan grande. Bueno, esa fue una pregunta que hicieron aquí en el Facebook. Hay otra pregunta en Facebook, esta la hace David Axel Rivera. Adelante. ¿Cuándo es recomendable usar la definición nodo-superficie y la superficie-superficie? En mi caso solo tengo dos sólidos 3D y un rígido analítico y un rectángulo deformable. Bueno, esa quisiera contestarla yo, Iván, Sí, adelante, ingeniero. Mira, como comentamos al principio, o la intervención que hice yo, la forma en que han evolucionado los contactos ha ido de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, por ejemplo, mostré los elementos gap, es nodo-nodo. Es ese realmente la definición a crear el contacto usando elementos gap tiene que ser nodo-nodo. ¿Okay? Entonces, esa fue la formulación más vieja. Después generaron otro algoritmo que fue nodo-superficie. De hecho, Iván, si pudieras permitirme compartir, por aquí podría yo mostrar una imagen de cómo se da el contacto. Sí, por supuesto, ingeniero, voy a dejar de compartir. Listo. Entonces,
Entonces vamos aquí a compartir. Y aquí debo de tener en una de estas. Permítanme tantito porque... Bueno, aquí no estuvo. Aquí, en esta formulación. Entonces, ya les expliqué la de los elementos gap, son nodo-nodo. Entonces, la formulación siempre empezó usando pares de contacto y se recomendaba tener una superficie maestra y una superficie esclava. La superficie maestra se recomienda que sea la del el cuerpo más rígido, y la superficie esclava se recomienda que sea con una malla más fina. Esto se recomienda porque el cálculo, ¿cómo sabe Abacus que ya se eliminó el claro entre la superficie esclava y la superficie maestra? Calcula la distancia de los nodos esclavos a la superficie maestra. ¿Ok? Entonces, esa fue la primera. La segunda formulación que generó mejores resultados. Y la tercera formulación ya fue usando superficie-superficie. Lo que quería mostrar este Iván, y que se ve aquí, lo acabo yo de comentar. Dijimos que, de preferencia, la superficie maestra debe ser del cuerpo más rígido y la malla debe ser más burda. Y la superficie esclava, la malla debe ser más fina. Lo anterior, esta regla se debe de respetar, principalmente cuando usamos pares de contacto, porque la distancia la calcula de los nodos esclavos a las superficies maestras. No calcula la distancia del nodo maestro a la superficie esclava. Como podemos ver aquí, hasta que se eliminó el claro del nodo esclavo a la superficie maestra, fue cuando se dio el contacto. Entonces, por eso es que con esta formulación, no, y principalmente nodo-superficie, hay penetraciones. Pueden existir penetraciones. ¿Okay? Y la nueva formulación, superficie-superficie, considera más nodos de la superficie maestra hacia la esclava, de tal manera que va a calcular no la distancia del nodo esclavo, sino de la superficie esclava a la superficie maestra. Con esto se obtienen menos penetraciones. ¿Ok? Entonces, lo más recomendable, lo que yo siempre sugiero, es usar superficie-superficie. Es la formulación mucho más nueva, la más reciente, la del desarrollo más reciente. En cuestión de resultados, cuando tú usas nodo-superficie, ¿qué es lo que hace? Realmente, por ejemplo, si queremos ver los esfuerzos de contacto de Hertz, que son la presión de contacto, el contact pressure que se ve aquí, el CIPRES. Si estamos usando la formulación nodo-superficie, el nodo pues prácticamente es un punto. Un punto no tiene área. Entonces, la presión es carga entre área, fuerza entre área. Entonces, cuando graficas la presión de contacto, no se ve muy bien. Y si usas la formulación superficie-superficie, el contorno de la presión de contacto, de los contactos de Hertz, esfuerzos de contacto de Hertz, están mejor calculados, mejor distribuidos. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo usar? Lo mejor sería superficie-superficie. En algunos casos será necesario nodo-superficie, pero es quizás ya muy raro. Cuando tenemos nodo-superficie, por ejemplo, en un proceso de manufactura como un estampado, un rolado, un snap fit entre componentes, se puede penetrar, si usamos nodo-superficie, va a haber penetraciones, como lo comentamos, y entonces los nodos se van a atorar y ya no va a poder correr la simulación. Y en la formulación superficie-superficie, no, siempre la penetración se evita. A ver si aquí se ve esta animación. No jaló la animación aquí. Pero bueno, eso es básicamente lo que se recomienda. Yo lo que recomendaría es siempre usar superficie-superficie.
como en este caso, por ejemplo, en esta simulación que se va a ver aquí, que es en un SnapFit, es una simulación de superficie, superficie y superficie contorno, edge surface. Y es igual un SnapFit. Y si se fijan, no hay, ahí no hay penetración. Se definió bastante bien. En este caso, si se usa contacto general, automáticamente lo detecta. Si usamos pares de contacto, habría que crear pares de contacto surface, surface, y luego pares de contacto surface, edge. Bueno, esa fue la respuesta para David. Luego David Frías vuelve a preguntar, en caso de tener dos superficies en contacto que tengan mismo tamaño de elemento y mismo material, ¿cómo decido cuál sea la superficie maestra y la esclava? Bueno, muy, muy buena pregunta, porque eso comenté que cuando uno genera la... no tengo aquí nada. Cuando uno genera el contacto, es superficie maestra y superficie esclava. Entonces, cuando nosotros hacemos una simulación o una nueva formulación, un nuevo algoritmo que se generó, puede que estar intercambiando las superficies. Voy a tratar de explicarlo aquí. Aquí se definió un contacto. Entonces, si vemos, tenemos aquí este. Dice, ¿cómo quieres rastrear el contacto? ¿Dos configuraciones o configuración sencilla? ¿Eso qué significa? Cuando usamos configuración sencilla, respeta el algoritmo nodo superficie o esclavo maestro. Vamos más arribita. Aquí. Cuando activamos esta opción del Abacus, Single Configuration State, lo que va a hacer Abacus durante la solución es que la superficie maestra siempre será maestra y la esclava siempre será esclava. Entonces, de esa manera, no es fácil definir cuál va a ser maestra y cuál va a ser esclava. O lo que se recomienda en tu modelo son del mismo material, la esclava hazla más fina, de preferencia. Aunque ahora con esta configuración de tu configuration path, ¿qué es lo que hace Abacus? En el primer incremento de solución, esta es la superficie, la superficie maestra es esta, y la esclava es la de abajo, ¿no? En la segunda incremento, cambia, switchea. Ahora la esclava es maestra y la maestra es esclava. Siguiente incremento, vuelve a intercambiar esclava maestra. De esa manera, no importa cuál sea esclava, cuál sea maestra, porque lo va a estar intercambiando. Las penetraciones van a ser mínimas, pero van a seguir existiendo. Pero, repito, van a ser mínimas. Como en la imagen que vimos acá, por ejemplo, esta imagen de aquí. Si dejamos que siempre la maestra sea maestra, tendrá esta penetración. Pero si esta maestra esclava están switcheándose, entonces no hay problema cuál sea maestra y cuál sea esclava. Lo único que debemos de tener cuidado es que esté activado esta opción de aquí de Two Configuration Path. Bueno, eso fue el caso de David Frías, que preguntó. Bueno, si quieren hacer preguntas, más preguntas, pueden desarrollarlas en el QIA o en el chat. No veo nada de chat en el chat. No hay preguntas. Iván, no sé si quieras comentar algo más. Pues de mi parte ya sería todo, ingeniero. No sé si usted tenga algo más o...
No, ya no hay más preguntas. Yo creo que podemos terminar aquí el seminario. Ah, no, el próximo seminario, que es el viernes. El viernes, ingeniero. El viernes vamos a ver cómo es el input file. Creo que es algo interesante. Vamos a hacer un análisis de elemento finito desde cero. Como dicen los gringos, from scratch. No vamos a usar interfaz gráfica. Vamos a crear un análisis usando el input file. Vamos a crear los nodos, vamos a definir contacto. Y vamos a ver dos formas del input file. Vamos a ver el input file plano, que no tiene ensambles. Algunos preprocesadores no trabajan ensambles, como Abacus trabaja ensambles. Y vamos a ver ese archivo, input file plano, porque algunos preprocesadores lo usan así. ¿Cómo lo podríamos convertir a ensambles o cómo entenderlo? Y también vamos a ver ese archivo plano, convertirlo en ensambles en formato de Abacus. Entonces, ese es el webinar que vamos a tener el próximo viernes, y ese webinar lo voy a dar yo, que soy José Luis García. Entonces, bueno, de nuestra parte esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo. Esperemos que haya sido útil la información que proporcionamos el día de hoy. Iván, ¿quieres decir algo más? Sí, ingeniero. Bueno, compañeros, pues muchas gracias por su tiempo, por su atención, y los vamos a estar esperando. Va a haber webinars de aquí hasta agosto, miércoles y viernes a las 11 de la mañana. Para quien guste, vamos a estar publicando ahí los temas, y pues si son de su interés, bienvenidos. Bueno, espérame, salió acá otra pregunta en el Facebook. Tengo una duda, Javier Ace, tengo una duda con respecto a qué papel juega la malla con los contactos, cómo decidirse hacerla más fina o más grande. Bueno, en respecto a la malla, hacerlo más fina o más grande depende mucho de las dimensiones del modelo de elemento finito. En el caso de Abacus, cuando hace la malla, automáticamente Abacus checa cuál es la dimensión del modelo y te sugiere un tamaño de elemento. Lo que respecta al tamaño de elemento, entre más fino, mejor graficas los resultados, igual que en muchos tipos de análisis. En elemento finito tenemos un concepto de convergencia en la malla. Eso aplica para esfuerzos, para contacto, etcétera, etcétera. No hay un tamaño ideal porque hay muchos tipos de análisis, análisis acústicos, análisis con elementos Shell, análisis con elementos 0D o parámetros concentrados, 1D, 2D. Entonces, decir cuál es el tamaño ideal es algo difícil. Lo que sí se puede hacer y lo que es muy, muy recomendable es que no debes de tomar tus primeros resultados como los mejores. Lo que se recomienda hacer es que debes de hacer un análisis de convergencia en la malla. Este análisis de convergencia en la malla consiste en que debes de hacer una malla, un análisis con una malla burda, digamos, al principio. Entonces, corres una simulación, digamos que tienes 1,000 elementos. Esta sería la primera iteración con 1,000 elementos. Entonces, si vamos a hacer un análisis de contacto y lo que te interesa es la presión de contacto, entonces digamos que el eje Y, el eje de aquí, sea contact pressure. Entonces, aquí tendríamos el eje de Cypress, contact pressure, ¿okay? En megapascales o en PSI, según lo que las unidades que estés usando. Entonces, corro mi primera simulación con una malla burda, y entonces ese resultado me va a dar un valor aquí. Luego refino la malla y me va a dar otro valor. Vuelvo a refinar la malla y así se va. Hasta que la diferencia en refinamientos de malla, la diferencia entre una iteración y otra, cuando tengas 5%, entonces ya no es necesario refinar la malla.
Ese es un proceso que se llama, ese concepto se llama convergencia de la malla. Entonces, recomendable hacer este proceso en todas las simulaciones. No tiene chiste, por ejemplo, digamos que aquí tengo 1,000 elementos, aquí tengo 5,000 elementos y acá tengo 10 millones de elementos. No tiene chiste que yo corra una simulación de 10 millones de elementos si con 5,000 ya estoy teniendo buenos resultados. Lo único que haría es que la simulación se haga muy lenta. Entonces, bueno, eso fue una pregunta muy buena. Lo que sí es importante en elementos, de preferencia evitar elementos parabólicos de segundo orden. Bueno, vienen ahí unas cuestiones de que se pueden aplicar cargas negativas en ciertos nodos. Pero bueno, de preferencia en este tipo de simulaciones, usar elementos de primer orden, integración sencilla. Y bueno, eso fue, creo que la última pregunta. Ahora sí, pues muchas gracias por su participación y ojalá nos acompañen el próximo viernes para ver el Abacus Deck File o el Input File. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros.